de la palabra. Misal diario para el pueblo de Dios. El libro del Deuteronomio nos presenta en labios de Moisés el sentido de la ley. ¿Para qué es la ley y para qué sirve a un hebreo? La ley es la garantía de la salvación y sirve a un hebreo como guía en el camino del seguimiento de Dios. El Dios de los hebreos, que los liberó de la esclavitud de Egipto y les dio la tierra prometida. Si el hebreo cumple la ley, tendrá siempre la tierra y la libertad. La ley es garantía entonces del nuevo orden de cosas. Por su parte, el texto del Evangelio nos habla del discurso de Jesús en la montaña, o como llamamos, discurso del sermón de la montaña. Y allí nos presenta la justicia superior, que para un cristiano es la superación de la ley. El cristiano no camina ni por la tierra ni por la libertad de los hombres. El cristiano camina por la persona de Jesús y por la libertad que Él nos dio en la cruz. Por eso los cristianos nos apartamos de la ley, porque la ley no es garantía de salvación, sino medio pedagógico para obtenerla. Cuando nos confundimos, nos volvemos sincretistas. Mezclamos cosas de los cristianos, de los hebreos, incluso de los musulmanes, y todo eso desvirtúa nuestra calidad, nuestra vida cristiana. Tenemos que estar muy atentos. A veces encontramos entre los nuestros cristianos algunos fundamentalismos que no llevan a ninguna parte, sino que cierran la posibilidad del diálogo con nosotros. Caminar en pos de Jesús significa entender que Él no vino a abolir la ley, sino a perfeccionarla. Hermanos, buen día, buena jornada. Encuéntralo en nuestra librería virtual y red de librerías San Pablo. Más información, sanpablo.com.